¡Hola! Yo soy Lluvia y bienvenidos a... Jugando Improvisando. Muy bien, ¿qué nos depara el destino para hoy? Debes de guardar la ropa que tienes coleccionada en tu silla desde hace 3 meses y... ¡Ay, calla, bola! Ese destino, ¿no? Hoy veremos el segundo acercamiento a la improvisación musical. Recordemos los 3 puntos esenciales. Número 1. No hay reglas. Número 2. No existen los errores. Todo es totalmente válido. Y número 3. La más importante. No pensar y concentrarse en sentir. Con esto en mente vamos a pasar al siguiente nivel. Utilizaremos el primer instrumento del ser humano, la voz. Pero Lluvia, yo no sé cantar y me da pena. Relax, people. Aquí todos podemos cantar. El fin de todo esto es divertirnos. Esto no se trata de que suene bien o mal, bonito o feo. Es dejar que fluya, el ver qué tenemos que decir con la voz. Es un instrumento súper amplio. Hay variedad en el tipo de sonido. ¿Qué frecuencias? Sí, sonidos muy agudos. O muy graves. La ventaja de la improvisación es que realmente es una actividad que se puede hacer individual, en pareja o con un grupo de personas. El cielo es el límite. Y en esta ocasión, para corroborar esto, tengo una invitada muy especial. Y esta es... ¡Luna! ¡Mi hermana! Hola, mucho gusto. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? ¿Porque me obligaste? ¡No! Para jugar y que salgas de tu cueva del aburrimiento. Ah, sí. Eso era. Te va a gustar. Te va a gustar. Ayuda. Vamos a hacerlo. Recordemos que lo primero es generar una base. Así como lo hicimos con la percusión, en este caso lo vamos a hacer con la voz. La base, entre más sencilla sea, mejor. En este caso, como lo vamos a hacer con la voz, podemos jugar un poco con el ritmo. ¿Quieres hacer la base? Mejor tú. Cabe recalcar que yo no sé cantar. No, pero justo eso les decía. Aquí no importa si sabes o no sabes cantar. No importa que suene bonito, feo, que esté bien, que esté mal. Todos podemos improvisar. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo. El paso número 2, como lo hemos venido manejando, al igual que en las percusiones, es generar el complemento para la base. Okay. En este caso, es como una especie de pre-improvisación. Yo lo que estoy haciendo es complementar la base. Yo lo que estoy haciendo es con 2 voces más. Pero el cielo es el límite. Así que sobre esta base que hicimos... Vamos a agregar otra voz. Tienes que agregar otra voz. Ok. Chao. La ventaja de la tecnología de hoy en día es que si no te gusta, lo puedes borrar. Y no hay ningún problema, no matas a nadie. Te voy a poner a que lo escuches y que lo vayas interiorizando. No sé qué me sale. No tengan miedo, no pasa nada. Recuerden, si no les gusta, siempre está la opción de borrar. Ahora voy yo. Ok, sobre esto vamos a improvisar. Cuéntanos. No, sinceramente se siente una libertad muy chida. Es como esa libertad que no importa si te equivocas. ¿Lo recomiendas? ¡Obvio! Se siente muy bonito. Yo veo esta opción muy buena para cantar en la ducha. Se puede hacer hasta en la ducha, así que no hay pretexto. Con el shampoo. ¿Con el shampoo? ¡Ah, oh, hermano! Oh. Sí, hay que hacerlo. Espero que ustedes también hayan tenido una buena experiencia, así como Killam Hertz. Cada quien tiene su propio proceso y lo más importante es no tener el miedo al error. Y entre más lo hagan, entre más lo practiquen, más libres se sentirán. La perfección no existe, por ende los errores no existen. Muchas gracias, Luni. Y bueno, no olviden que si tienen alguna duda de verdad de todo corazón, pueden escribirme en mis redes sociales, Facebook como Lluvia Magaro o Instagram Lluvia-Magaro. Así que, en fin, me despido y si tienen interés, nos vemos después. Y si rimo, es porque es cierto. Aún no puedes irte. ¿Qué hay de tu montaña de ropa, tus libros desordenados y los zapatos arrugados? ¡Ay, bola! Ya déjame en paz.
Gobierno de México.